Ya saca el torque por Agustín Peña, dio para Milesi, Milesi para Renzo Orihuela, Orihuela sobre la zona izquierda para el solitario Lucas Morales, solo, le va a colocar a Cejas, la dominó en dos tiempos, quiere escapar, pisa, toca, mira, baja, lo marca Emiliano Álvarez, acelera Cejas, quiere escapar, insiste Álvarez, sigue caracoleando Cejas, busca compañía, tocó para Allende de primera, el toque abierto, viene, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol del conjunto del Montevideo City! Torque, una gran jugada. Allí sobre la punta venía la pelota. Me pareció que fue Sebastián Guerrero el que definía. O si no era Lucas Morales, realmente no llegué a identificar al futbolista Lucas Morales. Finalmente sobre la punta izquierda. Una gran jugada del futbolista Cejas. Lo puso de frente al jugador Lucas Morales y este definió contra el palante izquierdo de Fur. Decreta el torque Lucas Morales, autor del tanto, torque 1. Defensor Sporting 0, 17 el primer tiempo. Estaba presionando más el equipo de Román Cuello. Una jugada realmente bárbara. A un toque, una triangulación por el sector izquierdo ofensivo. El chileno Allende que lo habilita de forma fenomenal a Lucas Morales, que ingresando por el sector izquierdo, lo decíamos, lo veía flojo a Defensor Sporting en la última zona, define de muy buena manera, está ganando el City. Corner que va a tomar Kevin Méndez, que remate bárbaro, que atajada espectacular de Tinarini, corner violeta. Allí es Kevin Méndez, el ejecutante, pide Rocha, pide Mayo, pide también colocándose muy bien el Rocky Balboa. Va a venir el córner, Méndez con la ejecución, corta el primer poste, picó, ¡gol! ¡Gol Barrios! ¡Gol de Defensor! ¡Barrios! ¡Francisco Barrios! Allí la pelota se levantó, el primer poste picó y Barrios empuja para decretar el merecido empate para Defensor Sporting, el joven Francisco Barrios, autor del tanto. Empata Defensor Sporting, 38 minutos, 1-1, violeta. Aquí acaba de anotar Barrios el empate ante el Torque. Estaba comenzando a inclinar la cancha el equipo local. De un tiro de esquina vino el empate. Una quietud de la última zona del City. La pelota que pica prácticamente en el área chica y el pibe Barrios la empuja para empatar el partido en un momento donde Defensor quería más en el encuentro. Les recuerdo que por esta fecha Plaza Colonia 5, Cerro Largo 0. Y hoy el equipo de Boston River derrotó por 2-1 a River Plate. Corner que va a tomar el torque. Levanta el centro Allende, centro alto. ¡Cabezazo y gol! ¡Gol, Guerrero! ¡Gol del Torque Guerrero! ¡Gran! Pero gran golpe de cabeza, saltó como con resorte. Una pelota que elevó Allende, se suspendió en el aire. Y allí saltó Guerrero, les ganó a todos en las alturas. Cabezazo y adentro, Guerrero autor del segundo tanto. El City Torque 2, Defensor Sporting 1, Sebastián Guerrero autor del gol. Otra pelota quieta para desnivelar en el fútbol. Otro tiro de esquina que hace la diferencia en un partido. Acá vino el centro, lo dejaron saltar absolutamente solo a Sebastián Guerrero, que si usted tiene memoria, en el arranque casi del partido le dije que la zona de Guerrero es en el área, ahí casi en el punto del penal, conecta un golpe de cabeza para el segundo del City, no le dejó ni siquiera respirar a Defensor. Salida del torque por el capitán Diego Arismendi, volcó cortito, dejó el útil, va en dirección del player Cartagena, cruza la mitad de la cancha, también ataca el torque que gana por 2-1. Por mi reloj faltan 2 minutos y medio para los 90 reglamentarios. Atacan con Allende entre el área, quiere escapar, mete el toque, viene. ¡Gol! ¡Gol del torque Allende! Allende acaba de aprovechar el toque de Palacios para Allende. Y el 22 que simplemente tiene que empujar en el área chica, encontró una pelota boyando y Allende empuja para decretar el tercero. Montevideo City, Torque 3, Defensor Sporting 1. Liquiliqui el partido, Allende acaba de anotar para el citadino. Otro golazo en la tarde del Francini. El Montevideo City encuentra muy estirado a Defensor Sporting con las líneas muy separadas. Permite el pase largo desde la última zona para que Palacios ingrese casi con comodidad para habilitar al chileno. Y desde Chile llega la definición del partido. Griezmann es Griezmann.